Muy buenas a todos, escocés. Y hoy os quiero enseñar Last Train Home, un juego de estrategia y gestión post Primera Guerra Mundial, habría que decirlo así, que está bastante potente. En algunas cosas nos va a recordar a juegos como Frostpunk, porque tendremos que tomar difíciles decisiones, pero es un juego que está muy potente, tiene un potencial que te cagas. Y bueno, pues me han dado acceso a una demo. El juego todavía no tiene fecha de salida y de momento la demo no está traducida al español, aunque cuando salga el juego sí que lo estará. Este juego, a ver cómo os explico yo. Se supone que somos el último comando checoslovaco después de la Primera Guerra Mundial. Lo que pasa es que tenemos que atravesar Rusia para volver a Checoslovaquia, ¿vale? Que acaba de ser fundada. Todo en este contexto. Acaba de terminar la Primera Guerra Mundial, pero estamos atrapados en la guerra civil que hay ahora mismo en Rusia. Pues bueno, la revolución bolchevique, ¿vale? Ya sabéis cómo funciona. Entonces, nosotros vamos gestionando todos los recursos que tiene este tren, que tiene que ir atravesando todo el territorio. Y bueno, pues hay un montón de recursos que tenemos que gestionar, ir recogiendo otros soldados que nos vayan ayudando y nutriendo nuestras fuerzas. Y todo esto, bueno, pues habrá misiones, rescatar a peña, matar enemigos, etcétera, etcétera. La pena es, como os digo, que no está traducida a la demo. Así es que bueno, la historia os la voy a ir resumiendo yo porque está todo en inglés. Y a ver qué tal, vamos a empezar una nueva partida. Nueva, sí, confirmamos. Sí, que me enseñen el tutorial porque no me acuerdo muy bien de las cosas. Esto me pasaba en la demo hace bastante y lo voy a grabar ahora. Entonces no me acuerdo mucho, no lo jugué mucho tampoco. Así es que vamos a empezar por aquí. Y os digo que la historia os la voy a resumir yo un poquito, ¿vale? Básicamente me ponen a mí ahora a comandar el tren este, a la que nos vamos dando la vuelta. Dejémoslo ahí. Por cierto, si me notáis la voz un poco rara, es que estoy mal otra vez. Tengo algiras, una tos un poco chunga. Y estoy aprovechando para grabar ahora que no tengo fiebre, ¿vale? Y esto es que, mira, os lo resumo, ¿vale? Que es lo que ya os he dicho, ¿vale? Me ha tocado a mí el papelón de volver. Hay un comandante aquí, un comandante, creo que es un coronel, ya no me acuerdo, ¿vale? Que es el que va a ir dando las órdenes. Mayor. Venga, pues eso. Venga, pues eso. Que han escuchado que yo digo que podría ser mejor mayor que él, ¿vale? Vale. Pues eso, nuestra misión es ir a buscar al molinero local para conseguir más... Ahí va, para, por supuesto, el teclado no está donde debe. Para ir a conseguir más recursos, ¿vale? Para el tren. Ahora mismo no vemos los recursos que tenemos, pero ya lo veréis, ¿vale? Hay como dos mapas. El mapa de cuando estás en el tren moviéndote por el mundo y luego el otro... en ese es cuando ves todos los recursos para gestionar y tal. Y el otro es, pues, aquí, en medio de la misión en sí, ¿vale? Aquí tenemos un minimapa, de momento vamos a seguir lo que nos dicen aquí, los objetivos de la misión, y estos son mini tutoriales de momento, pues con el tema de la cámara, ¿vale? Vamos a seleccionar a nuestro escuadrón, o como lo llamemos, tío. De momento tenemos este es el Scout, creo, ¿vale? Maximilian Drap, Legion Soldier, no me dice mucho, pero sí, Recon, yo creo que este es el Scout. Este es la infantería Pelaimondá, ¿vale? Con sus bayonetas. Este es el gente jodía. Focus Fire es metralleta y este es el enfermero, en este caso enfermera. Magdalena se llama, pues ya me ha dado hambre. Understood. Vámonos. Understood. Go to the flour mills. Pues eso, vamos a los molinos de harina, que bueno, como veis, pues ya... La guerra. Vamos para allá con todo Cristo. Ok. Fortunately, it seems nobody was around to get hurt. Collect the sacks with food supplies before they burn. Venga, nos están diciendo que vamos a recolectar los sacos, ¿vale? De comida. Y que por suerte, pues parece que nadie ha muerto. Así es que vamos a coger los estos. 20, llevamos 10 de 20, así es que guay. Nos están diciendo que si te pones por ahí a explorar, pues que puedes encontrar más recursos, aparte de los que te dicen la misión, ¿vale? Exacto, ¿y quién quemaría después de una guerra un molino, ¿sabes? Nos están diciendo que aquí hay una granja, que vayamos a la granja, ¿vale? Así es que vamos a la granja, porque es lo que nos dicen. Estos son recursos, ahora veremos. Bueno, como veis, pues depende el radio de visión, si te metes dentro, etcétera. Todo eso está bien. Aunque ahora mismo no vayamos a pegarnos de hostias, ¿vale? Pero luego, pues eso, si pones a uno aquí, pues tiene visión para allá, pero no puede ver por aquí. No sé si lo veis aquí, la visión negra. No sabemos quién hay ahí o qué hace, ¿vale? De momento vamos a seguir esto, que es un poco introductorio. Vale. Esta es la casa del molinero. Igual si nos cubrimos, ¿no? Pero venga, va, vamos a abrir aquí. Vale, siempre le toca al pringao este. A de la Cruz Roja. Aquí hay un muerto.
Ay, oh. ¿Estáis aquí para matarme? No, señora, somos checoslovacos, legionarios checoslovacos, y estamos en nuestro camino a Vladivostok. Queríamos compraros recursos. Te podemos encontrar todo ardiendo. Han sido los bolcheviques. Pues eso, que demandaban nuestros recursos para el invierno en el nombre de Lenin. Nos negamos y pues nos han matado a todos, a los niños, a todos. Hijos de puta. Todos los soldados sois iguales. Matar es todo lo que sabéis. Dejarme que me muera en paz. Holy shit. Si los bolcheviques querían comida, ¿por qué han dejado que se quemara todo? Nunca ha sido sobre la comida. Esto es lo que pasa cuando rehusas obedecer las órdenes del Ejército Rojo. Vale, dice que vayamos a un punto ventajoso, ¿vale? ¿Esto es comida? No lo sé. ¿Algún punto ventajoso? ¿Aquí había comida o algo? No, ¿no? A vigilar, mira, aquí hay comida. Cloth. Ah, no, esto es trapo. Otro recurso. Vale, a ver qué pasa con los bolcheviques, tíos. Ay, ay, ay. Finding cover. Finding cover. Tenemos que venir hasta aquí, así es que venga, vamos para allá. Assuming position. Para allá vamos. Send someone with binoculars to that ledge. A scout. Ahí van todos. A ver, el scout está llegando. Ahí estamos. Y lo vemos. Mira, son los rojos que han matado los molineros. Mira los recursos que han robado. Pues eso, deberíamos de matarle, pero... ya solo responden a sus crímenes frente a sus propios... a su propia gente, no sé qué, y que nosotros no podemos enfrentarnos a ellos unilateralmente, que sería un problema diplomático y tal, tal. Y que a lo mejor conseguimos más recursos en nuestro camino a salir fuera, así es que vamos a abandonar nuestras posiciones. Pues salgamos de aquí. Vale. Time to go. Y nos dicen que volvamos al tren, así es que vamos para allá. ¿Esto qué es? Oh, mira, recursos. Va, nos están diciendo que hagamos misión secundaria, ¿vale? Eso, es que destruyamos tres scarecrows. Baba Yaga. Se pone a hablar que... bueno, están, eso ya es puro atrezo, estas conversaciones. Porque tú, tía, para acá. Están hablando que sí de brujas y no sé qué. Dice, venga, menos hablar y más destruir espantapájaros. Ah, no podéis pasar por ahí, vos sois un poco inútiles, ¿o qué? Ahí vienen todos. Venga, los cuatro, dispara esto. Vamos a hacer la submisión, porque ¿por qué no? ¿Sabes? Y luego ya vamos a donde tenemos que ir. Puma, ya. Van los cuatro y ya estamos al lado donde tenemos que ir. Aquí terminamos. Vámonos, Baba Yaga. Baba Yaga es la bruja esa que dicen estos. Somos checoslovacos, tío. Este es de los nuestros, para salir en azul, un granadero. Vale, 2 de 4, 4 de 4. Pues ya podemos irnos, ¿vale? Confirmamos, nos vamos y ahora vamos a ver el otro mapa que mola mogollón, ¿vale? Se supone que la demo, según lo que me dijeron en el email cuando me dieron la clave y tal, tiene contenido para 4 o 5 horas. Yo de momento os quiero enseñar el juego y fuera, ¿vale? Bueno, pues venga, objetivos, continuamos. La experiencia hemos conseguido, los recursos que hemos conseguido. Nos vamos, ¿vale? Ya viene esta parte. A ver, esto os lo voy a resumir también, si me acuerdo, ¿vale? O ir pausando para que no se haga muy pesado, ¿vale? Y os lo leo. Bueno, que cuando entramos en el tren, pues que nos sentimos tenemos diferentes sentimientos y tal. Algunos cabreados, otros no nos encontramos bien, sin más, ¿sabes? No, estamos inquietos y tal. Y el jefe, el mayor Zack Dick este, que tiene un nombre que su madre no le quería, dice... bueno, pues eso, que lo hemos hecho bien, pero que deberíamos dejar de quejarnos, que las cosas no siempre vienen como queremos. Esta es la pena, que si estuviera traducido pues sería mucho más cómodo, ¿vale? Pero bueno, os lo voy a resumir, ¿vale? Voy para adelante y luego os lo traduzco. Vale, algunos se quejan porque
Maximilian, para ser exactos, se queja porque es inteligente, dice aquí, y se queja de que deberíamos de haberlos matados, pero dice que no, y que nosotros tenemos que mantenernos neutrales, que somos soldados y necesitamos seguir las órdenes. De todas maneras, if we face them, they would scatter. Si, bueno, vale, que sí, que nada interesante, vale, que tenemos que seguir, que somos legionarios, que bla bla bla. Ahora os digo algo, vale. Pues eso, que la siguiente parte de nuestro camino es llegar hasta Moscú. Recordad que tenemos que atravesar, venimos desde Siberia, ¿vale? Y tenemos que atravesar pues toda Rusia, y dice que tenemos que llegar a Moscú para recoger a su futuro advisor, su consigliere, no sé cómo se dice eso en español, sí, advisador, yo que sé, ahora mismo no me sale. El capitán Langer, ¿vale? Que es como el Lanky, pero en inglés, Langer. Entonces, que están trabajando en la negociación para tener un camino libre a Vladivostok, que es el, donde tenemos que llegar y pasarnos el juego, ¿vale? Dice, hablando de tema, no sé qué, que necesitamos parar en algún lugar para coger más recursos, ya que aquí no hemos podido porque lo han reventado todos los ejércitos rojos. Así es que venga, vamos para allá. Y esta parte mola, ¿vale? Tenemos que llegar aquí, nos lo está diciendo, Tenemos que llegar aquí a buscar más comida y tal. Estos son nuestros recursos, voy a pausar y lo vemos un poquito, ¿vale? Aquí te dicen los vagones que hay. El hospital, mira, podemos hacer esto así. Y es aquí, ¿vale? El CAR, que es el hospital. Tenemos 18 camas. Está bien, por cierto, déjame verlo. Bien, 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 está bastante currado, El siguiente CAR es este, que es el de infantería, ¿vale? Aquí es donde está la infantería. El siguiente es otro de infantería, que este sí que está petado, el otro estaba medio vacío. El almacén. Y la artillería, aquí llevamos unos cañoncitos o metralletas, lo que sea eso, y luego la locomotora, ¿vale? Que aquí es pues donde estamos los que mandan y tal. Ok, y estos pues son los recursos, de momento pues estos son los recursos que hay, combustible, comida, dinero, madera, metal, trapo, o ropa o algo así, ¿vale? Material, hierbas y gunpowder, que esto es, ¿cómo se dice esto? Pólvora, ¿vale? El número total de soldados en el tren, ¿vale? Que tenemos disponibles. Tenemos, pues eso, 10 espacios libres todavía. Velocidades, no sé qué. Soldiers Overview. Aquí tienes el resumen de todos los soldados que tienes. Y luego tú cuando vas a hacer las misiones, pues eliges, ¿vale? Qué soldados te quieres llevar. Cada uno tiene sus propias stats y cosas, pero hasta religión y tal, que según qué decisiones tengamos que tomar en algunas ocasiones, ¿vale? Pues nos va a venir bien o algo. Esta es la información de cada uno de ellos. Los traits que tienen, yo qué sé, pues mira, este no tiene cuidado, es comunista, tiene talento y es caótico. Este otro, pues es avaricioso, religioso, artesano, herbalista y enferma con facilidad, etcétera, ¿vale? Esos son los roles que nunca los llegué a entender, tampoco jugué mucho, ya te digo. Aquí los tenéis, ¿vale? Bueno, vamos a avanzar un poco porque es que realmente no hemos visto nada y me gustaría ver un poquito más. De nuevo nos dicen que estas son las... parte de la guía, ¿no? De cómo para usar el tiempo, ir más rápido, lo que sea. Esta es la hora de la mañana, etcétera, etcétera. Y de momento la misión, pues que tenemos que llegar a Tsukinichi. Que Tsukinichi es este lugar, ¿vale? Pues podemos ir más rápido si queremos. O disfrutar de las vistas, o lo que nos dé la gana. La verdad que tiene unos graficazos el juego. Es que me parece brutal, tío. De verdad. Me parece increíble, tío. Y aquí llegamos, si no me equivoco. Change stopping, vale. Vale, de nuevo, voy a pasarlo todo rápido y os lo resumo, porque si no vamos a tardar mucho, ¿vale? La verdad que ha estado muy guapo, ¿vale? Pero es que paso de traducirlo todo así porque vamos a tardar mucho. Os lo resumo, ¿vale? Bueno, cuando hemos llegado había un general del ejército rojo, ojo, ¿eh? De los enemigos por ahora, o pseudo enemigos, ¿vale? Y nos dice que podemos trabajar juntos, que él puede conseguir lo que nosotros queremos, que es un pase libre para poder cruzar Rusia sin ningún tipo de problemas. Que a cambio lo único que tenemos que hacer es entregar todas las armas. Entonces nuestro mayor le ha dicho que ni de coña, que si lo que quiere es que nos peguemos de tiros, que venga, con dos cojones, que se ha plantado la conversación, de otra manera bien dicha, ¿vale? Pero que con dos huevos le ha dicho, bueno, pues venga, vamos a matarnos, si es lo que vamos a hacer, no perdamos el tiempo, vamos a pegarnos de tiros. Y el otro ha dicho, no, no, bueno, por lo menos sabemos qué tipo, cuáles son nuestras posiciones, ya ha cogido, se ha retirado y nos ha dejado pasar. A lo que nosotros pues tenemos que continuar con nuestra misión, que es buscar recursos. Procedemos, a ver, misión deployment. Nos dicen que el tamaño recomendado del squad, ¿vale? Del grupito, del comando, tiene que ser de 5. Bueno, no tiene que ser de 5, pero es lo que nos recomienda el juego. La dificultad es solo una calavera de 5, con lo cual va a ser fácil. Esto de la energía es la energía mínima que necesitas para hacer la misión. Ahora lo veis, ¿vale? Y las
posibles recompensas, bueno, pues experiencia y nuevos soldados, y luego combustible, trapo y comida, ¿vale? Creamos un nuevo, de momento solo me dejan elegir entre estos, y nos recomiendan 5, así es que además vi at least 3 combat ready soldiers in the squad, que mínimo necesitamos 3, ¿vale? Pero nosotros vamos a poner 5, que es lo que nos han recomendado. A un metralletas, a uno de infantería, a un granadero, al médico y al scout. Y llevamos 5, que pues ahí estamos, ¿vale? Que es lo que nos han dicho. Pues confirmamos. Aunque no llevamos a todos. Deploy, fíjate. Estos serían 19 energía y nos piden mínimo 8, así es que guay. La energía no sé si es el conjunto de energía que daría cada muñequito. Supongo que sí, ¿vale? Estamina, es que no lo sé. O la media de estaminas, ¿vale? Entonces hay 19, tiene 19, 19, 23, 19 y Maximiliano Andrade 19. O sea, de media 19 puede ser, no lo sé. Debe de ser eso, ¿vale? Pero es como funciona. Tú tienes que manejar los números. Si no hay suficiente para cumplir los 8 que te pedía el mínimo de la misión, pues se supone que no lo puedes hacer. Venga, pues vamos para allá. Algo está mal aquí. Esto está muy quieto, muy callado. Venga. Ojos abiertos. Somos 5. Que vamos a... Vayamos a esa localización. Vamos por aquí. Aquí hay unos pocos muertos. Oh, mira, aquí hay uno. Ah, pues ya tenemos un médico aquí, que ya me había traído otro. Tenemos un medical kit ahí. Mira. Dicen que usa el kit médico para curar al... Bueno, ya lo tenemos. O sea, que realmente no pasa nada. Heal. Vale. Estamos curando, pero es que está parecido en la nave. Ahora llevamos 2 médicos, pero bueno, vale. Ok. Se ve el juego que flipas, ¿eh? Ok, doki. Vale, que somos checoslovacos, que vamos a nuestra web en el camino a casa, ta, ta, ta. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Porque vino el ejército rojo y dijeron que le diéramos todo, le dijimos que no y nos mataron, cogieron lo que les dio la gana, se rieron. Y que tenían camiones de artillería y que iban conduciendo camino del río. Mi hermana vive allí, por favor, ¿puedes decirnos si está bien o no? Hemos venido a comerciar. Pues eso, que como nos han atacado anteriormente, pues eso, que nos vamos ahí a ver qué es lo que está ocurriendo, ¿vale? A ver esos blindados que dicen que llevan. Vale. Pues que hay un campamento por aquí cerca, ¿vale? Que tiene herramientas y tal, que hay que arreglar un puente para cruzar, no sé qué. Y que nosotros tenemos que ir a ver qué narices pasa. Ahora somos todos estos, vamos a investigar todo, tío. Ah, porque aquí sí que te... bien. Okay, I'm go. You must be joking. You must be joking. Traerlos todos así a la vez, desde luego no es buena idea, pero me la pela. Acquire the repair kit, que no sabemos dónde está. Bueno, será esto, supongo. Y escoltar a algún legionario fuera del área. Y aquí no hay absolutely anything. Moving. Vámonos. Not possible. Not possible. Déjame ver todo el mapita. ¿Dónde? ¿Dónde hay enemigos? Tenemos que ir hasta allí, pero ojo. ¡Oh! ¡Hijos de puta! Ok, vamos a pausar. Y esto es un problema. No es un problema porque ya empezamos los tiros. Y no nos hemos puesto muy bien. Aquí deberíamos de traer a la mitad. Scout granadero, el granadero... Mira. Traer un médico... Este. Vamos a traer para acá. Assuming position. Y al metralletas. Assuming position. Es de puta. Attacking. Esto no sé si es buena idea. Otro menos. Todos vosotros aquí, vale. Y ahora este también. Este. Vamos a parar ahí. I can handle that. Vale. I'm all ears, as you wish. Estamos muy lejos, ese va a huir. Orders? Okay, I'm going.
Ready as I'll ever be. Finding cover. I'm ready. Ahora sí eres mío. Vale. Ok, y este está herido. Claro, que cuando ha cruzado. Pero no creo que merezca la pena estabilizar, ¿no? Removes down status and heals small amount of health. Venga. No, I can't. Yourself. ¿No? Say the word. Pero using the hand faster. That's just a scratch. Venga, solo un, pues es solo un arañazo, dice. Pues por supuesto, si soy gente jodida. I'm waiting. Vale. Tenemos que seguir por aquí. Yes, sir. Ah, Thunder. Sé, la música me... O sea, los juegos de guerra, así, de las guerras mundiales y eso. Me... Vamos a coger a cuatro, pues, tres. I'm listening. I'll keep my head down. Vale. Y vosotros dos. Por aquí. Ahí está. Vale. If we don't have the range or grenades, we'll have to storm their position. Vale. Está diciendo que tienen buena posición completamente cubiertos, que si no tenemos granadas básicamente, que nos dan por el culo. Pero resulta que sí las tenemos. Que si no hay que storm es, pues eso. O sea que le podemos bordear tranquilísimamente, ¿eh? Orders. I'll see to it. Orders. A ver. Ay, no llega, güey. Esto es un problema porque es que... Say the word. Okay, I'm going. Bueno, pues a la que tú ya vas para allá, tú te vienes para acá. What is it? Ahora sí. Ahora vas a morir, puto. Orders moving. Seguimos moviéndoos. Tira la granada ahí. I'm ready. This one's mine. Uno menos y tal ego para su vieja. Este lugar está infestado de rojos. Vale. Vale, sí, que dice que vayamos en modo sigilo. Esto se me da mal a mí. Que no disparemos. Te pongamos el silent mode, tío. Silent mode. Silent mode. Joder, es que estoy malo, tíos. Yo creo que me está subiendo la fiebre. ¡Ah! Esto se merece un like, tío, por grabar malo, para que tengáis vuestro puto vídeo, tío. Vamos, de nada, ¿eh? De nada, cabrones. Vale, estamos en el modo silencioso este. Por aquí parece ser. Están aquí, tío. To heal wounded soldiers. Eso está muy bien, pero es que esto está petado de enemigos. Sí, a ver cómo cojones. Hay que matarles. Attack while undetected to perform a silent kill. Ok. Pero iremos solo con uno, vaya a ser que me maten a todos. Aquí tenemos dos médicos y uno ya está herido, así es que vamos a traer a este. Understood. Por si acaso, vamos a poner aquí. Están todos aquí. Este. No, 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 ese no es el que yo quería traer. Quería traer al... Silent kill. A ver. Va despacito. Es muy rollo comandos esto también, ¿eh? Me flipa mogollón, es un puto juegazo. Vale, todos los demás bajáis aquí también. Pues dice, legiones escorte to exit, acquire to repair kit que está ahí. Que lo necesitamos para reparar el puente este famoso, ¿vale? Pero si no, no pasa el tren. ¿Y ahora qué, tío? Es una granadita. Matamos a tiroteo. La verdad que me apetece pegar un tiroteo ahí. Todo guapo, tío. Venga. Una, dos y tres. No, no, aquí. Vamos a ir del silent mode y acribillarles.
Ah, autoataque. Vale, venga, bien. Ahora que ya hemos hecho lo feo del negocio, vamos a ver cómo de mala es la situación. Vamos a coger el repair kit. Finders keepers. Y ahora, ¿y dónde están los malditos legionarios? ¿Será este que está enfermo? Este es, ¿no? Médicos, ¿eh? Say the word. I can do that. Use the repair bridge. O sea, repair kit in the bridge. Vamos a ser este. Pero es que esto de llevar a los legionarios enfermos. If there's a watchtower around, we should capture it to get a better view of the surrounding area. The tactical view. ¿Y qué es esto de tactical view? ¡Uy! Nada, básicamente que puede dar las órdenes en pausa y tal, que es la tactical view. La llaman aquí. Bueno, dice, go to the watchtower and establish control. Vamos. Que está ahí al lado. Vamos a ver si hay más rusos. Orders. Taking cover. No parece. Menos este, todos tienen cobertura. No va a tocar ir hacia allá, seguro, ahora. Capturando la torre. Va subiendo la... Ahí hay cosas rojas. Esto hace pum pum. Va, va, mucho enemigo. Ajá. Vale. Vale, esos son los camiones que llevaban toda la artillería. Vale, pues en eso, que no hay nada que una granada no pueda destruir y que asegurémonos de no estar muy cerca cuando ocurra. Destruir los dos camiones, legionarios, llevar a dos, que son estos dos, ¿no? Holy fuck, son estos dos, ¿no? Supongo. Modo sigilo. Vale. Vale, allá van. Que no hay nadie atento a esto. Estos son los dos legionarios que tengo que traer de vuelta al tren. Y ya pues me quedo con dos, que es un granadero y un scout. Un scooter. Un explorador. Exploradoration. Vale. Vas a tirar la granada, supongo que todos van a morir. No, no sé. Ahí va. Vale. That bridge looks perfect for an ambush. Uh-huh. We should not proceed until we figure out what could await us on the other side. Vale. Does anyone have binoculars? El scout, ¿eh? Vale, dice que este puente es perfecto para una emboscada. Supongo que sea la emboscada que vamos a hacer nosotros a ellos. Pero que tendríamos que asegurarnos primero que hay al otro lado antes de hacer nada, ¿vale? The skill will uncover parts of the man, reveal enemy positions, vale. Recon skill es... No, que tengo unos... Joder, ya decía yo, digo, joder, pero si es el de granadas. Este. Es el motor, este. Pero es que no sé cómo se usa esto. Vale. I'm here. How can I do that? Allá vamos tres legionarios. Ready as I'll ever be. Finding cover. Your orders. Nuestro por ahí a cubierto. Your orders, y tú. I'll take a look. Va para acá. Va para allá. ¿Esto qué? Los grenades, ah, vale. Orders. Right you are. Cógelas. Valiendo. Definitely not. Y este ahora. Select the scout and use the recon skill. Ok, vamos a ver. Este. Holy shit, hay unos pocos. No, yo te he completado. Yo no canquillo. Vale, me parece. Estos van a venir todos a por nosotros. Vale, dice que. Oh.
dice que esto van a venir por nosotros, así es que vamos a poner la metralleta, a set the machine gun, y vamos a darles infierno. Deploy the machine gun before any enemy arrives. ¿Y cómo hago yo eso? Que no me acuerdo. A ver. Hombre, vamos a tenerlos que traer aquí, eso seguro. Vale, a ver cómo era esto. Vale, bueno, esto era con el metralletas, pero que no me acuerdo cómo se usaba. Pues igual que todo lo demás. Vale, focus fire, ¿vale? Se da de machine gun to increase its range and accuracy. Vale, pues eso, que para mejorar su... pues la distancia y su efectividad y todo eso, pues que... Para acá. Que la ponga... ¡Uy! Acá. ¿Dónde va acá? Pero vamos a ver esto, ¿tú qué te pasa? Vale, que la habíamos puesto mal. Se tiene que poner... Ah, vale. Esto era... Yo me acuerdo que me tenía que acordar porque no era así tal cual. Tú primero tienes que llegar y luego darle al botón, porque si no, no... Tú no puedes llegar y decirle... Oye, ¿qué tal? No. De para acá. Dice exactamente dónde, pero supongo que ahí está bien. Ya para allá. Y ahora sí, seteamos. Allá. Vamos a ponerte así porque va a poner otros tíos ahí al lado del carro. Atrás, estos dos. Stand your ground. Assuming position. Ready. Assuming position. Vale. Yes. ¿Por qué vienen? Taking cover. Short, keep your puppy. Vale. El resto vienen o no vienen. Ahí vienen. Ahí van cayendo todos fácil. Better than Danas, of course. Vale, que el resto no son suficientemente idiotas como para venir detrás nuestra. Vale, pues venga, que ahora lo que podemos hacer es llamar a un ataque de artillería y que destruyamos a esos. Como no se van a atrever a cruzar el puente, vale. ¿Y esto cómo se hace? Use artillery strike against large enemy groups, ok. Guide, esto no me acuerdo tampoco cómo era, a ver. Pues eso, que se usa, es que no me acuerdo el botón, tío, pero que esto se usa, Tactical View Enabled, no me acuerdo, tío, pero que básicamente es desde el tren, ¿vale? Y bueno, pues tienes que tener munición, gente trabajando en ese vagón, etcétera, etcétera, pero no me acuerdo cómo se hace. Así es que a seguir esperando, ¿eh? Aquí, artillería strike, aquí era. Y que no se puede hacer en la zona que no sea de... Venga, aquí en teoría los reventamos a todos. Venga. Ahí va, en teoría ahí dispara. Vamos a ver cómo es. Joder, como puto mola esto, tío. Look at her blow. Boom, 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 boom. We came here to get supplies for our journey. Let's get them and leave this place. Vale, aquí hemos venido al final solo por recursos. Es que venga, vamos a cogerlo y vámonos. Genarios, gather cloth, coal and fine ammo. Ahí están las cosas. We will be two if we don't get moving. Ready as I'll ever be. Vamos para adelante. Tú tienes que desmontar esto. Ya han huido estos tíos. I'm listening. Yes, sir. Vamos. Your orders, sir. Tú vete a por esto. What is it? Tú a por esto. Orders, tú a por esto. Tú a por esto. Tú a por esto. Y creo que no hay más. Ahí hay otro. Combustible, que es carbón, básicamente. Winter is coming, baby. Vale, que el combustible es lo más valioso. At the next depot, we should buy a locomotive that runs on berries. Maybe we can also burn berries to keep warm on the train as we cross Siberia. Pues es súper importante porque si no nos congelamos en Siberia. Tenemos que venir hasta aquí. Hey, find ammo. ¿Y dónde está la munición, tío?
Joder. ¿El scout? ¿Dónde coño? Tíos, ¿dónde cojones está la munición? Pues no me acuerdo, tío. Esta misión yo ya la hice, tío. No me acuerdo dónde está la munición. A ver, espera. Nada, llevo un rato dando vueltas aquí y es que no me acuerdo. Yo, igual no la cogí tampoco, pero creo que vamos a pasar del tema. Y como esa no es en teoría principal, pues vámonos. A ver, ¿dónde he dejado ya la peña? Porque me está explorando, ¿eh? Me está explorando bastante fuerte. Vale, aquí están los tres que tenemos que rescatar, que son estos tres. Y luego en blanquito somos los cinco que hemos mandado nosotros. Es que guay. Vámonos. Y pues por suerte o por desgracia... Primero escort to the exit area. Bring your units to the designated area. Venga, vámonos. As you wish. As you wish, my friend. Bueno, pues somos unos cracks, ¿no? Hemos salvado a la peña, hemos traído todo, menos la munición, que es que... ¡Ah, mira! Esa es la munición. Vale, sí, ya me he acordado. Vamos, chicos, los he visto más rápidos, ¿eh, putos? Nosotros para acá. Vámonos. Vale, un legionario, dos... Va el tercero... Squad members exiting area. Vale. Ahí estamos. 5 de 5, todo completado. Nos piramos. Ok, confirmamos. La verdad que está todo guapo, ¿eh? El juego, tíos. Y no ha sido mucho, pero bueno, yo creo que os da assign medals. Ah, que tengo que ponerle medallas. Esto no me acordaba. Igual es que han tenido updates esta demo desde que yo lo jugué, porque esto de la medalla sí que no me acuerdo, tío. Bueno, pues al metralletas, desde luego, que es el que nos ha salvado el ojete, y al granaditas. ¿Cuántas tengo para poner? No sé cómo va, tengo tres, ¿no? Y al otro, pues no sé si al médico que cura a Peña. Venga, pues yo qué sé. Allá. Y promocionado. Continuamos. Vale, las experiencias, los roles de combate, etc. Y aquí está el loot, que esto es lo bueno, ¿vale? 100 de trapo, 20 de combustible, 20 de comida y toda la equipación que hemos pillado, que no ha sido poca, ¿eh? Bueno, y aquí continuaría la historia. De momento nosotros lo dejamos aquí, que simplemente quería enseñaros el juego, que la verdad que está todo guapo, ¿vale? Este promete. Si queréis ver más sobre la demo, pues oye, decídmelo en los comentarios. Si veo que tiene mucho éxito y tal, y queréis, pues podemos echar el resto de misiones de lo que queda de la demo, que está, pues, teoría, ya te digo, son como 4 horitas o algo así, me han dicho. Y si no, de todas maneras, el juego lo voy a cubrir sí o sí cuando salga. Este juego lo vamos a jugar seguro, ¿vale? Así es que, bueno, pues nada, un besito para todos. Espero que os haya gustado el vídeo, como siempre. Y nosotros nos vemos dentro un poquito con más. Cuidaros. Hasta la próxima. Bye, bye, bye.